with that stem. Aquí decimos nosotros mujer y hombre. No es hombre y mujer, es mujer y hombre. Entonces primero va adelante la mujer. Siempre se menciona primero a la mujer. Es bien cierto, cuando estuvimos en la montaña, hombres y mujeres, enfrente de una situación hay que enfrentar conjunto. Pero ya cuando se siente un poco libre, como que los hombres otra vez salieron, duro, todo. Hay que pedir permiso si hay que ir en una reunión, hay que si da permiso te vas, si no da permiso ya no te vas y todo esto. Entonces muchas mujeres luchadoras dijeron, es el momento que nosotros nos tenemos que reorganizar, las mujeres. Mi nombre es Nazaria Tumsanik, soy de la etnia K'iche', tengo 5 hijos, 4 varones y una niña. Fui electa de una asamblea de mujeres y me quedo como provisionalmente de trabajar la legalidad de la asociación. El objetivo principal es retomar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Porque la guerra lo logramos, salir a luz pública con nuestro apoyo. Si nosotros las mujeres no estuviéramos activamente trabajando, participando, mentira que los hombres van a salir. Y consideramos que somos una fuerza importante y por lo tanto retomamos la lucha de las mujeres. Bueno, nuestro enfoque es la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres. Dar el acompañamiento legal y el apoyo emocional, que es la atención psicosocial, ya decimos. Vamos a dar a conocer más o menos el trabajo que se está haciendo aquí como autoridad, como mujer. Pues en este caso, pues formo parte de la alcaldía indígena de Nevaj, o sea, nosotros le llamamos Olxesaltenam, que quiere decir las autoridades ancestrales, ¿verdad? Originarias de acá, de nuestra región, de nuestro país y como pueblo maya. Somos 5 mujeres las que estamos participando en la alcaldía indígena, así a nivel municipal en este caso. En Cotzal hay una mujer, en Chajur no hay, pero estamos luchando que también las compañeras se vayan incorporando a nivel como región de Xiru. Y ahora estamos con esta, el principal eje que tenemos es la formación del nuevo liderazgo. Es un reto para nosotras las mujeres ir ejerciendo la autoridad a la par de los varones, ¿verdad? Porque sin nosotros las mujeres, pues nadie se va a dar cuenta de las necesidades de las mujeres o qué sé yo, ¿verdad? Pues nosotros sentimos lo que otras mujeres sienten, ¿verdad? Entonces nosotros podemos también sentir y de esa manera ir también tomando en cuenta, ¿verdad?, las peticiones de las mujeres también, ¿verdad? Entonces, ese es uno de nuestros objetivos también, de que se practique la dualidad como uno de los principios mayas. También la alfabetización. Somos analfabetas y el gobierno aprovecha. Dicen de que peor todavía que somos mujeres, somos indígenas, somos doblemente discriminados. Pero nosotros les demostramos que esto no es cierto, somos capaces. Por eso es de que estamos implementando mucho el tema de la alfabetización en las comunidades.
y también la formación, que este es muy importante para nosotros, que nos formemos, que tengamos ideas de poder trabajar. Por ejemplo, si una mujer denuncia, legalmente le dice, hay una orden judicial que se tiene que ir y dejar a la señora y sus hijos en su casa. Pero luego ella dice, ya se fue, ya no estoy violentada, pero ¿qué voy a comer con mis hijos? Claro. O sea, esa dependencia económica. Entonces, si la mayoría de las mujeres muchas veces no encontramos salidas porque no hay fuentes de generar un empleo por las mismas condiciones, que soy analfabeta, no tengo una actividad económica, y si aunque tuviera algunas habilidades, pero si no sé leer y escribir o no sé hablar el español. O sea, mira, un sinfín de cuestiones que nos ponen, pero que al final, o sea, es ir construyéndolo, ¿verdad? Entonces, por eso creo que algunas organizaciones están muy enfocadas sobre la actividad económica. Pero también estamos trabajando en la salud alternativa y estamos trabajando también la convivencia con la madre tierra. Quiere decir de que vamos a defender el territorio, vamos a defender nuestros cuerpos como mujeres. Porque mientras mi cuerpo, mi vida y mis sentimientos no estén violentados, lo demás ya es... O sea, mientras mi yo está bien, yo creo que lo demás viene dándose y va construyéndose ya, tanto como mi identidad, mi ser de mujer. Y precisamente mañana tenemos el taller de la memoria y también de las terapias de sanación, porque tenemos muchas traumas que nos dejó la guerra. Yo puedo estar muy empoderada, puedo conocer mis derechos, pero si no he sanado lo que me han hecho. Cuando hablo de sanación, estamos hablando de autoestima. Pero hay hombres que no están de acuerdo con nosotros. Nuestro objetivo es tener un espacio como mujeres, pero como ellas no estarán de acuerdo de que las mujeres nuevamente tenemos la voz, pues no fuimos vistos bueno por los hombres. No todos los hombres. Hay hombres que están con nosotros, apoyan, pero hay un grupo que no lo ve bien. Para nosotras es importante que con la actitud, la decisión de las mujeres, creemos que eso va a empezar a implicar muchos efectos y cambios, ¿verdad? Entonces, pero que también con los esposos de las mujeres de la red sí lo logramos de tratar. Por ejemplo, ellos cómo van dándose cuenta que sus propias esposas están promoviendo toda esta actividad y que de alguna manera se han sumado. Por ejemplo, cuando tenemos caminatas, a veces ellos vienen ya con ellas a las caminatas que hacemos, a los encuentros. Entonces, es un proceso que a la par queremos compartir el trabajo con ellos, pero también reconocer que sí hay hombres que sí están muy enojados, ¿verdad? Que las mujeres empiecen a reaccionar. Y de todos modos, así es, lo entendemos, que dentro de la sociedad machista en que estamos, pues esta pasa. Siempre y cuando nosotros estamos dispuestos de hacer y de buscar un cambio, pues poco a poco vamos dando los pasos. Hay cambios en el sentido de que pues las mujeres pues ya se van animando más, ya miran que, pues, que sí se puede, ¿verdad? Sí, muchas mujeres pues han visto nuestra participación y también ya se han ido animando en la participación en las comunidades, digamos. También ya hay mujeres regidoras con sus barrios de autoridad, ya, que es un logro, siento yo, ¿verdad? Porque sí, las mujeres ya se van animando para también ir decidiendo, ¿verdad? Porque anteriormente, bueno, el sistema
patriarcal pues se metió mucho, ¿verdad? Pues creo que solo hombres venían gobernando, pero ahora se retoma nuevamente lo ancestral, ¿verdad? Y se está tratando de incorporar a las mujeres. Lo que vamos ganando en el camino pues es experiencia, es y conociendo a la gente, ¿verdad? A la comunidad. También estamos trabajando muy fuertemente en la parte de sensibilización, tanto para las propias mujeres, que conozcamos nuestros derechos, que denunciemos, que no veamos la violencia común, y que porque soy mujer, pues que me peguen o que me discriminen, ¿verdad? O sea, ese es el mensaje que llevamos fuertemente. También a los operadores de justicia, el cómo abordar la atención a las mujeres cuando van a poner una denuncia. Las actitudes de ellos, tanto como la policía, los jueces, los fiscales, ¿verdad? Pues es un trabajo que hacemos muy, muy fuertemente para la sensibilización a ellos, y hemos facilitado diferentes talleres, ¿verdad? Para decirles, bueno, yo soy mujer, yo quiero que me atendas así, de esta manera, porque si yo denuncio y me tratan tan mal, yo ya no regreso, prefiero aguantarme la violencia que estoy frecuentando. Entonces es un reto muy importante que nos hemos puesto, con la intención de que en el momento que las mujeres, que es tan difícil para ellas denunciar, que por lo menos no solo lleguen a toparse en la primera entrada, ¿verdad? Que por lo menos vean que sí valió la pena que ella rompa el silencio. Asimismo, con los operadores de salud, normalmente quienes llegan más a esta atención somos las mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres han decidido tener sus hijos en su casa y no ir al hospital, por lo mismo, por la mala atención que se da, las formas en que se nos trata, la falta de respeto a la atención con pertinencia cultural, o sea, eso es lo que... También hemos tratado de buscar un espacio con ellos, cómo deben de dar la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Por ejemplo, cómo deben manejar el protocolo, que muchas veces ni lo tienen, ni lo saben, ¿verdad? El propio Estado no ha asumido esa responsabilidad de formar a su personal. Entonces lo hemos tratado de hacer. Y también a la población, participar en diferentes eventos públicos. Tenemos un programa radial que se llama Pelando Papas. Ahí más promovemos temas de información, de formación a ellas y a las personas, de sensibilizar. O sea, tratar la manera de que también a través de este trabajo de la defensoría, de que denuncien, orientarlas, que conozcan sus derechos, que lo sepan defender, pero que también el resto de la población se eduque, diría yo, ¿verdad? Que sepa que sí hay una ley que protege fuertemente a las mujeres, y que las mujeres conozcan esas herramientas que se tienen para hacer valer ese derecho que ellas tienen, ¿verdad? Y que su cuerpo, sus sentimientos, su vida, hay que respetarla, y que merecen vivir una vida digna, sin violencia. Y eso es lo que estamos haciendo directamente las mujeres. Somos bastantes mujeres que estamos asociadas. También estamos en un colectivo de mujeres y tenemos demanda de tierra ya directamente con el Estado de Guatemala. Entonces son los espacios que hemos logrado del tiempo, y yo considero de que nuestra organización de mujeres somos muy tierna todavía, y creo que hemos dado un paso muy grande. Y tal vez tenemos que medir un poquito, porque podemos abrir muchos espacios, pero hasta ahorita estamos dando los pasos que nosotros queremos. Y eso sería lo poco que les quería contar.